Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al Precopeo, aquí con su amigo Bar J. Hoy les traemos una bebida, pero también a este invitado que tiene un nombre en su banda medio interesante, que ahorita espero que nos explique qué significa el nombre. Les llevamos con un fuerte aplauso al baterista de Emparoxismo, Uli. No, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Uli. Aquí pues vamos a preparar una bebida, oh, pero sí. Uli es tu apodo basado a tu nombre, ¿verdad? Bueno, yo me llamo Ulises Juárez, más conocido como el Uli aquí en Phoenix. Y pues, somos rockeros aquí en la onda de Arizona y pues, aquí andamos. Muy bien. No, pues yo también soy rockero, a mí me encanta la onda de rock. Emparoxismo, ¿cómo llegó ese nombre a la banda? Bueno, pues Emparoxismo es significa exagerar en todo lo, el sentimiento, en las pasiones, emociones. Y pues es una mezcla de dos palabras, que es el emparoxismo. Y pues nos gustó, es algo que va con nosotros, siempre andamos exagerando y haciendo ruido a todo lo que va. Hoy se echando de tema los tacos. Y hasta ahora, hasta el momento, pues ha sido un nombre que nos ha gustado mucho y seguimos promoviendo. No, pues está muy interesante el nombre y la el concepto de el nombre. Me parece muy bien. Y pues, ¿cuántas canciones tienen ahorita bajo su repertorio? Bueno, pues ahorita tenemos un demo de 5 canciones, tenemos un álbum que tiene 9, okay. Y estamos en producciones para el próximo álbum. Incluso pues venimos desvelados un poco porque ayer nos tocó una sesión de 7 horas, paramos hasta las 3 de la mañana, pero pues ese es el amor a la música. ¡Arriba el rock! Próximamente de que saquen otra canción, un álbum, lo que sea, aquí estarán bienvenidos a ti y todo el grupo de Emparoxismo, pues para presentarles como él. Y pues antes que salga esto, pues igual tenemos un evento próximamente el 14 de abril. Va a ser aquí en Phoenix, en el Rebel Lounge. Va a haber unas bandas locales como Almas Perdidas, Nación, Están los Hijos de Nadie, y también vamos a estar nosotros en Emparoxismo. Va a ser un evento pues, para mayores de 21, para que vayan a echar sus drinks y todo. Eso. Y escuchar buena música, porque la neta pues es un buenas bandas con buena energía y pues, tienen un buen talento. Están invitados, ¿eh? Los esperamos, chicos. ¡Bravo! Pues, primeramente ahí vamos a estar apoyando y pues, como dijiste, echándonos unas buenas drinks. Exacto. Bueno, chicos, los interrumpo. Antes de que preparen su drink, les quiero decir que yo he ido a escuchar la banda de Emparoxismo. Súper buena onda, me encantan sus canciones. Los chicos, de lo mejor. Jueves 14 de abril. 14 de abril, no se lo pierdan, por favor. Vamos, hay que apoyar al talento local. Muy, muy importante, apoya al talento local. Y aquí tenemos una muy buena banda. Y aparte, 3 bandas más van a estar acompañándolos. Vamos a tener de todo. ¡Arriba el rock! Bueno, y para no quitarnos más el tiempo, aquí lo dejamos con nuestro amigo y preparador de los mejores tragos. ¡Yeah! ¡Me voy! ¡Vamos! Bueno, no, pues muchísimas gracias, Mari. Esta bebida, pues, tú sabes que mucha gente, voy a decir un poco de mente cerrada, compara el rock con música del diablo. Sí, sí, claro. Y pues esta bebida se llama El Diablo. ¡Órale! Eso me gusta porque tienes como un estilo como que El Camino del Diablo, que por cierto es el nombre de una canción que vamos a presentar próximamente. Ahorita, bueno, aprovechando el espacio, pues estamos hablando de la pandemia ahorita y tuvimos una idea de ir a grabar. En el 2020 fuimos aquí al ¿cómo se llama? Al Papa Go Mountain. Okay. Y pues hicimos un video sobre esa canción. Está en el YouTube, igual que la gente puede ir a revisarlo, checarlo y pues darnos sus opiniones. Yo vamos a compartir. Lleva a probar. Y pues bueno, vamos a probar a ver qué traes aquí. Vamos a probarlos. Como decimos, la Biblia se llama Diablo.
Vamos a ponerle hielo al vaso. Va a ser 1.5 onzas de tequila. Con todo, con todo. Del piloto. ¡Oh! 1 onza de jugo de limón. Vamos, nos vamos todos. Todos tranquilos. Y vamos a llenar con ginger ale. Y va a ser 1/2 onza de licor de cassis. Pues mi gente, les presentamos el diablo. Ahí si se les aparece, ahí disculpen, no es mi intención. Era mi abuelita, Ave María por encima. Por favor, pruébalo, Uli, y dinos qué tal te parece. Sí sabe a tequila, esta está bueno. No está muy dulce, que me gusta. Perfecto. Parece que está refrescante también, ¿eh? Está muy bueno. Ah, oh, muy bien. No, qué bueno. Bueno, Uli, muchísimas gracias pues por aceptar la invitación otra vez, por venir y permitirme preparar esta bebida para que la pruebes. Y mi gente, el 14 de abril vamos a ir a apoyar al talento local. Síganlo en redes sociales, sigan en Paroxismo, aquí van a aparecer todas las redes sociales, información, dónde va a ser el evento. Y Uli, pues muchas gracias amigos, a todos, a toda la producción. Los esperamos el 14 de abril a las 8 de la noche. Que se lleven unos 5 dolaritos para que se echen unos buenos drinks y escuchen de buen rock en español. ¡Eso! ¡Eso! Uli, muchísimas gracias. Y gente, no se les olvide, comenten, denle like, compartan el video. Nos vemos en la próxima. ¡Bravo!